eso. Y después en cuanto a lo grupal, bueno, estábamos en una transición, cambio de nombre, cambio de club, arrancó totalmente de cero. Y creo que logramos lo que queríamos en principio, que era mantener la categoría, porque por su momento estuvimos complicados. Y como todo equipo chico, era importante en ese proceso, en ese crecimiento, mantener la categoría para así el año que viene lograr una clasificación a Copa Internacional. El reto es mayor para la siguiente temporada porque ya, como usted lo decía hace un momento, este año era Nobel en el país, ya conoce la cultura del fútbol ecuatoriano, conoce cómo es el juego aquí. Sin duda. El reto tiene que ser mayor, no solo en lo grupal, por lo que te decía antes de la clasificación, sino que en lo personal también. Se vienen objetivos personales y grupales que bueno, que ilusiona, que siempre ilusiona todo arranque. El club está más sólido, con mayor conocimiento de lo que es el fútbol en primera división. Entonces, bueno, esperemos que todo vaya de la mano. Después, bueno, se irá viendo a la medida que vayan pasando los partidos para qué estaremos para pelear, pero en el comienzo de la temporada va a ser el gran objetivo clasificar una copa. Importante va a ser la pretemporada que realiza el equipo, es la base para aguantar toda una temporada y ustedes ya han definido que van a trabajar en Esmeraldas. Sí, en Esmeraldas hacer la pretemporada, hubieron opciones de viajar a otro país, pero bueno, se decidió por quedarnos acá en Ecuador. Y sí, va a ser importante la pretemporada, porque más como es el fútbol ecuatoriano, que es una temporada larga donde no se corta, entonces la base física que hagas en principio de año va a ser fundamental para llegar a la recta final de diciembre de la mejor manera. Ha tenido buenas actuaciones en este campeonato, ha sido uno de los arqueros que más ha llamado la atención a los clubes nacionales y también a los clubes internacionales. Se queda en el Guayaquil City, pero de pronto aparecieron algunas ofertas. Y rumores hay. La verdad no estoy encargado de eso, sino que mi representante es el que se encarga de esos temas. Yo pensando en mis vacaciones, que en este momento estoy partiendo, simplemente pensando en eso y lo que venga para adelante va a ser bueno. Ya partimos de la base de que tengo contrato con Guayaquil, así que si viene otra cosa seguro que va a ser mejor. ¿Por cuánto tiempo tiene contrato con Guayaquil City, Damián? Yo renové por 3 temporadas más, 3 años más, hasta fines del 2020 firmé con Guayaquil. Pero eso no quiere decir que vaya a continuar las temporadas que restan, ¿no? Dependiendo de su actuación pueden haber otras ofertas. Sí, eso está hablado de antemano con la directiva, que si está la posibilidad de seguir creciendo, ya sea que le sirva al club y me sirva a mí, tengo las puertas abiertas para poder partir, así que bueno, cerrar un lindo año, una linda experiencia en Ecuador, de su país, de su gente y de su fútbol, y bueno, pensar ahora nada más que en las vacaciones. Damián,